Antes de terminar, vamos a revisar brevemente otro tema que también es noticia en las redes sociales. Falta muy poco para que Argentina lance su primer satélite de comunicaciones de fabricación 100% nacional. Hablamos de el ARSAT-1. Si no hay ningún contratiempo meteorológico, pues este 16 de octubre, entre las 18 y las 19 horas de Argentina, se va a llevar a cabo la eyección desde el Centro Espacial de la Guayana Francesa. Nuestro equipo nos cuenta mayores detalles. El primer satélite geoestacionario argentino, ARSAT-1, será lanzado al espacio el 16 de octubre próximo desde el Centro Espacial de la Guayana Francesa y la puesta en órbita será la responsabilidad de 5 ingenieros electrónicos desde la estación terrena de Benavides. En la sala de control tenemos al piloto y al copiloto, que son los responsables de enviar los comandos al satélite, el ingeniero de vuelo, que está a cargo de todas las operaciones, el director de misión, los dos directores de misión, que analizan y toman las decisiones, nosotros lo llamamos los go, no goes, si está todo bien para realizar las maniobras y para realizar todas las operaciones necesarias. La fabricación del satélite de telecomunicaciones nacional se encuentra dentro del plan satelital argentino, iniciado por el expresidente Néstor Kirchner en 2006, y con la continuidad de la jefa de Estado, Cristina Fernández, con una inversión de 270 millones de dólares. La inversión en ARSAT-1 fue de 270 millones de dólares, hubo 1.300.000 horas hombres, una estimación que hicimos de la cantidad de horas que se dedicaron al trabajo. Solo faltan pocos días para que el personal especializado y sus directivos ejecuten durante las 24 horas las previsiones para llegar el 16 de octubre próximo sin que quede ningún error, sin corregir. Hay, digamos, todos protocolos se hacen ensayos en el satélite, se verifican todas las condiciones técnicas. Todo esto está muy controlado, todos esos procesos están auditados. La organización de las oficinas durante el IOP y quién puede entrar, quién no, cómo nos vamos a comunicar. Es un chequeo que es transversal de toda la empresa. El ARSAT-1 será puesto en órbita desde el Centro Espacial de Guyana en el segmento horario de Argentina que va desde las 18 a las 19. Ventana de una hora. Si en esa hora no se logró con las condiciones, el lanzamiento pasa para el día siguiente porque es una ventana de una hora dada por las condiciones climáticas más las condiciones de cómo queda el satélite con respecto al sol para recibir energía. Es un diseño de vuelo que se está trabajando hace 3 meses. A partir del lanzamiento, en 33 minutos, se produce la separación del segundo satélite y ese es el momento en que Ariane verifica y te dice, ok, está puesto en el lugar que tenía que estar puesto, con el ángulo correcto, a la velocidad correcta, todo suyo, a trabajar ahora, a tratar de captarlo con las antenas. Durante 2 años estuvieron capacitando a los 15 ingenieros electrónicos que estarán en condiciones de realizar las operaciones que colocarán el satélite a 36.000 kilómetros de altura sobre la plataforma del Ecuador. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. Vamos rápido.